Hola, buenas noches a todos de nuevo, una vez más en otro Facebook Live desde la oficina de Dacet con letrero de Google y de Dacet al fondo. De nuevo, no están viendo doble, tengo a mi hermano sentado al lado y sí, los dos usamos gafas oscuras, gafas negras. Vamos a esperar un par de minutos mientras está conectando la gente y mientras van llegando. Como siempre, lo primero que me gustaría es que a medida que se vayan conectando, nos puedan ir diciendo qué tal se escucha, qué tal se ve, qué tal se siente. Mientras tanto, yo voy a ir aquí compartiendo algo en un grupo y estamos en un minuto de nuevo acá. Voy a compartir aquí en un par de grupos y bueno. Pueden ir haciendo preguntas, comentarios, lo que sea. Hoy vamos a hablar de comercio electrónico. Este es un tema que nos da para hablar de mucho. El comercio electrónico nos da, incluso podríamos sacar de una serie de videos, podríamos hablar durante incluso meses. Comercio electrónico, la verdad es, no es un tema tan. Bueno, desde la parte técnica, desde la parte de plataformas, es complejo y requiere bastantes integraciones. Requiere bastantes elementos complejos de diseño, de integraciones, de programación, de analítica, de integración de plugins, de marketing, de software, de una cantidad de elementos. De nuevo, qué pena si me ven aquí escribiendo, si me tomo un par de segundos. Estamos terminando de compartir aquí el video también para que obviamente más personas puedan vernos. Ok. ¿Qué es comercio electrónico? Comercio electrónico es. Bueno, igual que cuando hablamos de marketing también, el marketing es uno solo, Internet es uno de los canales adicionales que existen, es un canal que podemos aprovechar. Igual pasa con las ventas. Las ventas siempre han sido un universo, siempre ha sido el final de todo el proceso de marketing donde se da la transacción. Ahora, con Internet, con las pasarelas de pago, con todas las integraciones que podemos tener, con plataformas como Shopify y como muchas otras, incluso dentro de la ciudad, dentro de Medellín y dentro de todas las ciudades de Colombia y de muchos países, se están dando una cantidad de startups y gente trabajando precisamente en comercio electrónico, en plataformas, en facilitar el pago desde los dispositivos móviles, desde las tablets, en que las tarjetas de crédito sean más fáciles de aceptar. En todos estos elementos. Entonces, comercio electrónico simplemente es, bueno, simplemente lo voy a simplificar demasiado, es vender por internet, es hacer transacciones por internet o sí, lograr el momento de la transacción con un usuario, con un cliente. Antes de empezar a hablar de las partes técnicas y lo que es un poco más profundo, como siempre. De nuevo, voy a hacer aquí una introducción. Los que están llegando y están conectando, de nuevo, me encantaría que me digan cómo le están escuchando, si se está escuchando y se está viendo bien. Si tienen algún inconveniente o si tienen alguna duda, alguna pregunta en cualquier momento también, nos la pueden hacer y con muchísimo gusto vamos a estar tratando de interactuar con cada uno de ustedes. Ok, el comercio electrónico. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de hablar de comercio electrónico? Vamos a empezar a hablar de algunos temas muy fundamentales. ¿Por qué hablamos de comercio electrónico y cuál es la importancia del comercio electrónico y la verdadera relevancia que tiene en este momento? Bueno, resulta que con la entrada de Internet y con la popularización de Internet y con la difusión que tienen el Wi-Fi y los dispositivos móviles, gracias a que ya todos tenemos este aparatico en el bolsillo todo el día y es muy, muy común encontrar a las personas con Wi-Fi. O sea, con datos y conectados todo el día. Esto también ha llevado a que el comportamiento del consumidor ha cambiado a través de los últimos años. ¿Por qué ha cambiado? Pues porque el consumidor ha cambiado la manera en que realiza las consultas.
Antes uno consultaba por teléfono o consultaba por la radio, pues ni siquiera consultaba en la radio, sino que simplemente escuchaba un mensaje en radio, veía un comercial en televisión, veía una promo en una revista, veía un anuncio y era toda una comunicación unidireccional. El usuario o el consumidor escuchaba, simplemente escuchaba un mensaje, pero con internet ya el usuario es el que busca. Las personas entran a Google, a Bing, pues bueno, Google es el más famoso, por lo menos en Latinoamérica. Entonces, al cambiar la manera en que las personas consultan, pues también se cambia la manera en que las personas se encuentran. Esto es lo que se ha llamado últimamente, pues, o que Google desarrolló la teoría de lo que se llama el momento cero de la verdad. Anteriormente, las personas recibían un estímulo, luego iban a la tienda y ahí tenían como el primer contacto, lo que se llama el primer momento de la verdad, con la marca o producto cuando llegaban a la tienda. Luego de ese primer momento, pues las personas entonces decidían si compraban o no. Ahora es distinto, ahora las personas reciben un estímulo igual, puede ser por televisión, por radio, por prensa y por internet también, por los canales que conocemos, por redes sociales. Y al recibir ese estímulo, las personas que hacen, inmediatamente entran a internet y empiezan a consultar. Van a la página de la empresa, van a la página de la competencia, consultan los precios, consultan la calidad, consultan la garantía, se enteran de absolutamente todo lo que hay que enterarse del producto. Y después van a la tienda si decidieron que es el producto para ellos. Entonces, ahora cuando las personas entran a internet es lo que Google ha llamado el momento cero de la verdad. Antes del primer momento con la marca, la gente ya lo ha investigado, lo ha estanqueado en internet. Este cambio de comportamiento, ¿Qué es esto que hago? bueno, estanqueado es un término gringo, es básicamente, no sé, ayúdame, vamos a traducirlo. Stalkear es como lo que hacen Sí, es una los psicópatas, es persecución. una persecución, es una investigación, pero es una persecución exhaustiva, donde vos de hecho lo que tratás es enterarte todo, como cuando a uno le gusta una chica, la pelada que a uno le gusta, entonces usted va y aprende dónde vive, qué hace, qué estudia, dónde trabaja, se lo aprende todo ella. Entonces igual uno tiene que stalkear también al consumidor, no por volverse una persona obsesiva o un psicópata, sino porque queremos de verdad ayudarle de la mejor manera y entregarle los mejores productos y servicios para su cotidianidad. Entonces las personas también hacen eso, con las marcas. Las personas, hola María, las personas no solamente van y miran una empresa, miran un producto, sino que miran quién es la empresa, cómo se comporta, cuál es su responsabilidad social, en qué invierten, si apoyan esto o aquello, si hacen experimentación con animales y una cantidad de cosas. Eso es lo que se llama el momento cero de la verdad. ¿Y qué significa eso para las empresas y para las personas también que puedan tener una marca o que se manejen con una marca? Pues que cuando te busquen en internet, tenés que tener la información completa. Si yo estoy buscando algo, cualquier tema, si yo estoy hablando o buscando temas, no sé, dónde comprar el mejor celular, y llega una página que tiene un muy buen título y una foto, pero no tiene ninguna otra información adicional, no tiene ninguna descripción, no tiene precios, no tiene colores, no tiene materiales, no tiene alternativas de pago, no tiene nada, entonces las personas sencillamente no van a comprar. Esa es la gran relevancia que tiene ahora Internet con el comercio electrónico, y esa es la gran importancia y la gran, sí, por eso siempre hago tanto, recalco tanto en el tema de la importancia de tener una buena página web. Hola, María, estamos súper contentos de tenerte acá y ponerle mucha atención a las evaluaciones. Claro que sí, Internet no solamente tiene, bueno, el tema de buscar y encontrar, sino que ahora las personas buscan y encuentran. Pero yo no tengo por qué creerle a una marca, ¿cierto? Yo sé que una marca está hablando lo mejor de ellos. Yo por eso personalmente nunca le creo un letrero que diga ricas empanadas, porque claro, si el letrero es mío, yo nunca voy a poner que las empanadas saben feo, que saben mal, o que no tienen, o que no son de calidad. Entonces, ¿qué hace uno? Uno va y le pregunta a las demás personas y le pregunta a los reviewers o mira las evaluaciones de las otras personas. Y ahí se va uno a las redes sociales. Y empieza uno a preguntarle a los amigos, hey, ¿quién conoce de esto? ¿Quién conoce de aquello? ¿Quién ha escuchado hablar de este tema? ¿Quién ha escuchado hablar de este otro producto? ¿Garantías? Le pregunto uno pues a todo el mundo. En Colombia, de hecho, las personas investigan entre 4 y 7 opiniones antes de comprar un producto. Eso es un tema importantísimo para las marcas. ¿Y por qué están en redes sociales? ¿Y por qué están haciendo este tipo de actividades?
Entonces, bueno, volviendo, pues y retomando un poquito todo este tema, la gran relevancia o la importancia de las ventas por Internet, o por qué no se dan muchas ventas en Internet, es de nuevo, las personas están buscando en Google, buscan en los motores de búsqueda, buscan en las redes sociales y van a encontrar los productos. Pero si yo llego a una página donde hay un producto y la información no es completa, no es relevante o está desactualizada, es difícil comprar, ¿cierto? Imagínense uno ir a un almacén, a una gran superficie y que no haya una niña atendiendo, no hayan impulsadores, no tengan los precios, el suelo no esté limpio, no hayan barrido, no hayan trapeado, la decoración sea de 1977. Obviamente los consumidores van a decir, no, yo aquí no quiero comprar. Pasa igual en las páginas web. Si vos tenés una página web y tu página no está actualizada, no tiene precios, no tiene reviews, no tiene comentarios, no tiene ninguno de estos elementos, pues es muy difícil que las personas generen lo que se llama en internet conversiones o ventas. Hasta ahí sí vamos todos bien. De nuevo, me encanta siempre preguntarles cómo están, si se está escuchando, si se está viendo bien o si tenemos algún inconveniente o de nuevo, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, no sé, ¿querés agregar algo mientras tanto o seguimos aquí? Yo sí quisiera agregar varias cosas de la parte del e-commerce, de los e-commerce o los comercios electrónicos, y es, muchas personas piensan que el poner un e-commerce es una solución tecnológica, o sea, que se necesita un ingeniero, un grupo de ingenieros y desarrolladores para montar un e-commerce, y la verdad es que antes de ponerse a pensar, de crear un equipo de desarrollo, hay que pensar muy bien cuál va a ser la estrategia de mercado del e-commerce que va a montar. Como decía Juan Esteban, pues, los compradores ahora se fijan mucho en los reviews, se fijan mucho también, entran a YouTube a ver la gente que hace los unpacking, los Los empacados, unboxing. los unboxing, los desempacados, a ver cómo viene el producto, se meten a foros y preguntan, o entran al mismo e-commerce a ver qué otras calificaciones le han dado los anteriores compradores. Y entonces, si se dan cuenta, pues hay muchas cosas que son alrededor del e-commerce que hay que tener en cuenta. No es necesario ni siquiera poner una página de e-commerce con una pasarela de pago para empezar a vender por internet, sino que si yo tengo mis redes sociales bien organizadas y también tengo toda la parte de redes sociales, pues tengo todo el esquema de mercado bien organizado, es posible vender por internet. ¿Cuál va a ser el problema de yo simplemente manejar una red social para poner un e-commerce? Y es que cuando la persona se decida finalmente hacer la compra, pues va a tener que esperar hasta el otro día, va a tener que esperar hasta dentro de una semana, va a tener que hacer la llamada telefónica, o sea, salirse de internet y hacer una llamada telefónica para comprar, cuando eso es lo que no queremos. Hay algo que, y esto no pasa solamente con los e-commerce, sino con todas las páginas que generan conversiones. Uno tiene que posibilitarle tiene que hacer que la conversión sea lo más fácil para el usuario. De nuevo, las redes sociales son súper chéveres y son muy divertidas, y a todos nos gusta estar en las redes sociales, pero las redes sociales no es lo más recomendable a la hora de vender. Precisamente por eso, porque las redes sociales no tienen pasarelas de pago, no pueden ser automatizadas al 100%. ¿Qué significa eso para un consumidor? Pues bueno, si yo estoy desvelado cualquier noche y quiero comprar un teléfono, unos zapatos, cualquier cosa que quiera comprar a las 3 de la mañana, pues simplemente me toca dejar el mensaje en el inbox de la red social de la empresa, de la persona, y esperar que esta persona revise el inbox, que lo responda, y posiblemente pueden suceder varias cosas. Que al responderme si haya inventario, no haya inventario, tenga el color, no tenga la talla, si sé esto, no sé cuántas. Entonces pueden pasar muchas cosas en el momento de la transacción. Yo siempre pienso en mercadeo como en una red, como cuando uno está enamorando a una persona, uno está seduciendo a una persona. Si uno quiere salir con alguien, lo invita a cine, lo invita a comer y llevas varios días detrás de esta persona diciéndole, hey, salgamos a comer. Finalmente esta persona se decide a salir con vos a comer, pero vos no le das una respuesta. Eso puede pasar con el consumidor. El consumidor está entusiasmado, está buscando, encuentra la información y se decide por comprar tu producto. Y en el momento más importante, que es el momento de la transacción donde se va a monetizar todo el esfuerzo, no pasa nada. El usuario llega y encuentra un inbox, deja un mensaje y no sabe qué pasó, no sabe si le contestaron, no saben si lo vieron, no saben si hay la referencia, no sabe si hay el precio. O peor aún,
al otro día en la mañana se arrepiente de hacer la compra. O fue a otro e-commerce, a otra pasarela de pago y sí compró, ya se gastó el dinero. Entonces perdimos la oportunidad de la compra. Esa es la gran importancia de tener un e-commerce, de tener una página con pasarela de pagos fuera de las redes sociales. Claro, las redes sociales nos sirven. Las redes sociales son muy divertidas y podemos pasar gran parte y las podemos utilizar gratuitamente. Y eso es lo que más nos gusta y es la parte más enganchadora. Pero al momento de hacer la transacción se pierde todo el esfuerzo. Si vos tenés un community manager, si alguno ha tenido un community manager o piensa tenerlo, pues puedes utilizar Facebook gratis, puedes utilizar todas las redes sociales gratis, pero a tu community manager le debes pagar. Entonces, no pierdas el momento de la transacción, que es donde vas a monetizar todo el esfuerzo de mercadeo, todo el esfuerzo de logística, de ventas, todo, todo. Todo el esfuerzo se va a desamonetizar, o sea, se logra recuperar todas las inversiones en el momento de la venta. Y la venta, de nuevo, no se puede dar por redes sociales. Entonces, esa es la. Por eso siempre recalcamos la importancia de tener una página web. Ahora, si hablamos de tecnología, que muchas veces la preocupación de las personas, dicen, no, es que yo no tengo un e-commerce porque no tengo un desarrollador, no sé programar, no sé qué es Magento, no sé qué es WordPress con WooCommerce. E-commerce, Shopify, que es PrestaShop, que es OpenCart. Ok, todo esto son plataformas de e-commerce que, claro, si quieres utilizar una plataforma de esta, tenés que tener un desarrollador, un equipo de diseño, una persona que te haga integraciones y en lo posible no. Antes que todo eso, alguien que te haga una estrategia de mercadeo, porque tener un e-commerce solo es hacer de cuenta que abriste una tienda, o sea, que montaste una tienda en la esquina de tu calle, pero nadie abre la puerta todos los días. Y si alguien abría la puerta, nadie atiende, no hay nadie en la registradora, no hay nadie que ofrezca producto, no hay nadie que dé asesorías. Entonces, un e-commerce, la plataforma solita no hace nada. Pero la plataforma solita no es el secreto del éxito. Muchas personas, incluso pasa con las redes sociales, que nos preguntan cuál es el mejor horario o cuál es la mejor herramienta, cuál es el e-commerce más rápido o cuál es ¿Cuál es el el. mejor? Ese nos pregunta mucho, ¿cuál es el mejor e-commerce? Y bueno, Mario, ¿cuál es el mejor e-commerce entonces? Depende. Esa es la respuesta siempre en mercadeo, en tecnología, en todo lo que tenga que ver con digital. Siempre nos preguntan, ¿cuál es la mejor red social? Depende. ¿Cuál es el mejor e-commerce, la mejor plataforma? Depende. Es depende de lo que quieras hacer. Depende de tus productos, depende de tus servicios, dónde estés distribuyendo, tus precios, la cantidad de productos, la cantidad de referencias. ¿Qué se me queda por fuera? Si vas a manejar multitienda, si vas a manejar regiones, también se da mucho que en regiones los precios cambien, por ejemplo, hay unos e-commerce que son más diseñados para eso, otros que no tanto. Si vas a manejar, vas a vender en diferentes monedas, si vas a manejar algún tipo de pago especial, ahora que está muy famoso el Bitcoin, si vas a manejar Bitcoin, de pronto hay unas cosas que son mejores en unos e-commerce que en otras. Entonces, antes de pensar en cuál es la mejor plataforma, hay que definir la estrategia. Hemos tenido clientes y proyectos en los que hemos montado e-commerce y se puede llegar, pues sí, se puede facturar todos los días. Y podemos facturar por ellos millones de dólares, está la capacidad, pero vendemos un libro. Entonces, si estamos vendiendo una sola referencia, salimos facilito con una plataforma muy sencilla, porque no tenemos que hacer muchas integraciones, no tenemos que manejar inventario, no tenemos que manejar una cantidad de cosas. Ahora, puedes tener muchos productos, pero ¿qué pasa si tus productos son físicos o son digitales? ¿Qué pasa si trabajas en dólares, si vendes para Colombia o si vendes para Ecuador o si vendes para toda Latinoamérica o solamente para Estados Unidos? En Estados Unidos, por ejemplo, puedes utilizar plataformas de recaudo que en Colombia no se pueden utilizar y viceversa también. Entonces, siempre la respuesta depende. Depende de cuál sea tu proyecto, depende de qué quieras vender, depende del precio, depende de las referencias, depende de una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Pues siempre primero, mirar cuál es tu estrategia, o sea, qué es lo que quieres vender, cuáles son tus precios y de ahí empezar a diseñar una estrategia. ¿Qué incluye la estrategia? Pues bueno, primero diseñar la plataforma, porque la plataforma es tu negocio virtual. Yo quería interrumpirte antes de que pases esa parte porque algo que también es importante anotar y es el e-commerce no necesariamente está diseñado para generar transacciones. O sea, no es
necesariamente se crean e-commerce para yo hacer algún tipo de recaudo monetario. Yo también puedo tener un e-commerce para generar conversiones, donde yo puedo tener mi catálogo de productos, donde inclusive puedo darle al cliente la opción de que arme sus bundles, sus uniones, sus Sus paquetes, agrupaciones, paquetes que llamamos sus tanto en paquetes Colombia. aquí, donde yo escojo pues el celular y una vez escojo pues el protector, todo ese tipo de cosas, pero que al final lo que se haga es que se genere un correo, una llamada, una sesión de chat, alguna de esas cosas, porque el tipo de producto no permite que se pueda hacer el pago directamente, porque hay una parte que es consultiva, porque de pronto tiene no tangibles adicionales, porque de pronto tiene algún tipo de consultoría adicional. Entonces, aún en esas opciones es viable tener un e-commerce, así yo no voy a utilizar una pasarela de pago, por ejemplo. Claro, no todos los, es que no todos los negocios son iguales. Entonces, si yo soy una inmobiliaria o alguno de ustedes trabaja en una inmobiliaria, ya saben que no pueden generar transacciones por internet, porque es que incluso aunque la gente estuviera dispuesta a pagar todo el dinero que vale un apartamento por internet, hay que firmar papeles y esos papeles hay que legalizarlos, y hay que ir donde Exacto. abogados, ir a una notaría y asentarlos y una cantidad de cosas. Entonces, la transacción monetaria no se puede dar por internet, pero siempre nosotros utilizamos una frase muy importante con todos nuestros clientes, y es que en internet la segunda moneda se llaman datos. Los datos de tus clientes, los datos de tus prospectos son la segunda moneda. ¿Por qué? De nuevo, si hablamos un poco de relaciones de pareja, ¿por qué? Porque los usuarios somos personas. Si vos vas donde un cliente y le ofreces algo hoy y la persona no te compra, esa es la mayor probabilidad que la persona te diga que no. No significa que no quiera nunca, sino que no quiere hoy o que hoy no tiene plata o que hoy no tiene disponibilidad o que hoy no puede o que está ocupado o que va de salida alguna cosa. Igual pasa con las relaciones de pareja. Vos no puedes ir de entrada donde una persona, donde una chica que te guste y decirle, hey, cásate conmigo. Lo más probable es que te digan no. Pero eso no significa que esa mujer no se quiera casar. Lo que pasa es que no se quiere casar hoy con una persona que no conoce, que le acabo de hablar por primera vez, pero es muy probable que sí se quiera casar y que se le interese la persona que sos vos y que le guste quien seas. Igual pasa con los clientes. Entonces, si yo a alguien le estoy ofreciendo un producto, lo más probable es que yo, pues que me diga que no. Si yo, por ejemplo, le digo a Juan Duque, hey, vení, cómprame este computador que tengo aquí al lado, posiblemente Juan lo necesite, pero me va a decir que no. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, porque no tiene plata, porque tiene otras prioridades, porque no quiere, por otras cosas, pero posiblemente él sí necesite el computador. Yo voy a necesitar un mayor trabajo de seguimiento, de volverle a insistir, de pronto hacerle una mejor oferta, tal vez un descuento, o si no le doy un descuento, regalarle un bono, hacer alguna actividad que lo seduzca a él para que en realidad me compre los productos. Pasa lo mismo con los e-commerce. Yo no puedo esperar que una persona llegue a mi página web e inmediatamente diga, take my money, ¿cierto? Eso es imposible, eso es muy, muy difícil que suceda. Entonces, yo tengo que hacer varias estrategias. La primera, capturar datos. Por eso venía hablando que los datos son la segunda moneda de Internet. ¿Qué pasa cuando uno tiene los datos de las personas? Pues les puede hacer seguimiento, como cuando uno consigue el teléfono de una persona. Si alguien te da el teléfono, lo puedes seguir llamando. Si alguien te da el email, pues le puedes seguir escribiendo y le puedes mejorar la oferta, aumentársela, o implementar una cantidad de estrategias de email marketing, de captura, de retención, de todos estos elementos. Entonces, de nuevo, devolviéndonos, ¿qué es lo más importante del e-commerce? Pues antes de plantearte cuál es lo más importante para tu plataforma, es pensar en tu estrategia. ¿Qué es lo que vas a vender? ¿A qué precio? ¿Dónde lo vas a distribuir? Y siempre mi recomendación, y la recomendación que damos en Dazzle, empezar siempre livianito. Empezar con las menores inversiones, empezar con la menor plataforma, empezar con los menores riesgos y luego ir aumentando a medida que vas viendo resultados. Andrés Ramos nos pregunta qué consejo o cuál podemos usar, por ejemplo, para un servicio creativo como el de diseño gráfico. ¿Qué podemos usar? ¿Qué consejo o cuál podemos usar? Me imagino que estás hablando de plataformas porque estábamos hablando como en ese momento de plataformas. Los servicios de diseño gráfico son un servicio consultivo. No utilizaría yo e-commerce ahí No. tampoco,
¿Cuál sería la monetización que yo utilizaría? Pues captura de datos para poder seguir haciéndole seguimiento a mis clientes. O sea, en este tipo de servicios que son diseño gráfico, fotografías, de pronto algún tipo Medicina, de sí, diseñadores de interiores, ese tipo de un cosas, abogado. lo que deben pensar más que todo es que su página sea un portafolio, no tanto un e-commerce. Entonces ya estamos hablando que tendrías que utilizar un blog o un sistema de contenido como el de nosotros, el favorito es WordPress, un Drupal, un Joomla, para poner tu portafolio ahí. También podrías utilizar como portafolio inclusive tu página, si es diseño gráfico, tu feed de Instagram, podría ser una manera. Lo que uno trata siempre con una página web es, ya sea de productos, de servicios, de consultoría o de retail, de lo que sea, uno lo que trata con una página web es que se convierta en el asistente de ventas 24/7. Y tenés que mirar es tú, pues tu cliente y tu estructura y tu manera de vender. Por más que seas digital y por más que vendas diseño gráfico o diseño web o cosas así, cuando es un servicio de mucha consultoría, pues, y más en Latinoamérica, en todos los países latinoamericanos, a los clientes les encanta cuando nos sentamos, cuando nos reunimos, tomémonos un tinto, que es la frase favorita, cuando nos tomamos una gaseosa, alguna cosa así. Entonces, tu estrategia debe estar apoyando esas actividades comerciales, porque es imposible que le cambies el chip al cliente. ¿Qué debes tratar de hacer entonces? Es capturar datos, que cuando las personas lleguen a tu página web, inmediatamente te dejen el correo electrónico o te dejen el teléfono o te dejen pues que te pidan una cotización o de alguna manera que el que llegue a tu página te deje los datos. Obviamente, para eso que tienes que hacer, tener una página completa con una buena descripción, fotografías, si sos diseñador gráfico, entonces pues conectarlo con tu Instagram o con Behance o con estas plataformas donde puedes tener tu brochure, para que la gente se lleve, pues lleguen a tu página, tengan una buena experiencia, entiendan quién sos vos y se convenzan de que sos un calidoso en lo que haces, para que finalmente te dejen los datos y que te contacten. Aunque bueno, cuando te dejan los datos, sos vos el que tenés que contactarlos. Entonces la estrategia va a eso, a captura de datos. Si sos un abogado, un artista, si sos un diseñador gráfico, si sos un consultor en ciencias políticas, si trabajas en este tipo de rubros, tenés que tener en cuenta es también quién es tu consumidor. Por más que vos puedas vender paquetes de diseño gráfico, de infográfico, a X plata siempre, aunque sea un producto, lo estandarices, el cliente es muy difícil que compre estos tipos de productos de manera estandarizada. ¿Qué herramientas? No depende de Joomla. Bueno, depende de Joomla. Deben haber plugins de Joomla que te permitan crear formularios y que esos formularios al final te generen te manden un correo. Esa es una manera. Otra manera es que te utilices de pronto algún servicio como Mailchimp, ActiveCampaign, Constant Contact para crear tu formulario, incrustarlo en tu página y capturar los datos desde ahí. Mailchimp es una herramienta que pues, es gratuita, la más famosa, y ha servido para enviar correos pues, masivos. Ahora está integrando automatización y cosas muy chéveres, entonces te recomiendo que la cheques. Diana, hola Diana, que siempre nos acompaña. Si soy una empresa que apenas comienza y monto un e-commerce, ¿cómo complementar mi estrategia para generar confianza en el cliente en potencia para que sienta que su inversión está segura al comprar conmigo? Si sos una empresa y comienza y montas un e-commerce, bueno, depende. La respuesta siempre es depende. ¿Cómo generas confianza? Pues hay varias estrategias para generar confianza. Lo primero que te debes preguntar es, ¿qué se pregunta a tu consumidor? ¿Cuáles son las principales dudas, miedos y cuestionamientos que se hace tu cliente? Puedes generar confianza respondiendo precisamente esas dudas y miedos. ¿Cómo se hace? El formato es lo de menos, pero lo importante es que resolvas esas dudas, esas preguntas, esos miedos. Si sos una empresa nueva, no puedes ser, pues no deberías tener testimoniales. Supongo que por ahí también va la pregunta. Si sos una empresa nueva, no tenés testimoniales, pero puedes generar muchos elementos que generan confianza en el cliente. Puedes tener videos de quién sos vos, cómo lo haces, puedes generar Facebook Live, que es una manera de generar contenido,
Puedes generar contenido por Instagram, por las redes sociales, por Pinterest, por cualquiera de ellas. Puedes generar, y mi mayor recomendación siempre es hacer algo que se llama un lead magnet o un imán de prospectos, donde vos le permitís a los clientes, a las personas que lleguen a tu página, descargar un tutorial, un PDF o algún elemento a cambio de sus datos, ¿cierto? El que entra a la página de Dasset lo puede ver constantemente. Ofrecemos un curso de, pues, un video de 25 minutos donde enseñamos más de 100 trucos de marketing digital. ¿Qué hacemos con esos 100 trucos? Pues decirle a la gente, vea, yo me sé todos esos trucos. Si yo se los digo gratis, imagínense lo que me sé que no digo. Como las personas nos ven en el video, pues, y como nos están viendo ahora, nos conocen la cara, nos conocen la voz, saben quiénes somos, saben cómo hablamos, le empiezan a conocer a uno muchos aspectos personales también. Si sos una empresa, supongamos que tenés una empresa de tanques industriales y sos una empresa nueva en el mercado, una manera de generar confiabilidad con tus clientes es generar tal vez un brochure, no, un PDF, un archivo descargable o un video o un tutorial en el cual estés comparando los tanques industriales de fibra que vos haces, comparándolo contra los tanques tradicionales de cemento. Decir cuáles son los pros y los contras de cada uno. Y un contenido muy detallado y muy profesional. No simplemente hablar de lo bueno que son los tuyos, sino también hablar de lo otro, que parezca no, que sea un documento muy imparcial, pero que de verdad muestre los beneficios de tus productos. Entonces, cuando vos le estás dando este contenido a una persona que es un ingeniero que normalmente manda a comprar o que hace ese tipo de licitaciones de tanques, le estás dando ya la información que él tiene que investigar en Google. Él normalmente tiene que ir a ver cuáles tanques son mejores, cuáles duran más, cuáles son más baratos de hacer, cuáles generan menor impacto con el medio ambiente. Vos ya le estás economizando toda esa investigación. Eso era una duda que él tenía. Él se estaba preguntando cuáles tanques son mejor, de cemento o de fibra. Cuando vos le resolves esa duda, estás generando una gran cantidad de confiabilidad. Si sos un e-commerce, por ejemplo, un retail, un Listo. Nos fuimos por un par de segundos y estamos de nuevo acá. ¿De qué estábamos hablando? Yo acudí a esta pregunta de Diana y la voy a asumir más por el lado técnico. Y es, ¿cómo puede darle confianza al cliente y asegurarle que su inversión está segura? Desde el punto de vista técnico, primero que todo, tu página tiene que estar segura, tiene que utilizar Vale, mira certificados que de te voy a calidad. interrumpir. ¿Sabes qué es lo chévere de la pregunta de Diana? Que precisamente ese es el mayor, esa es la fricción real de los clientes. Los clientes que no compran en internet no es por el producto, no es por, es por eso, es por un tema de confianza. La gente, ese es el gran problema. O sea, Diana hizo la pregunta en el tema central de por qué la gente no compra por los e-commerce. Es un tema de confianza. Bueno, entonces desde el punto de vista técnico, ¿cómo le doy yo confianza al cliente? Que tu página sea segura es primordial. Eso cuando llega el cliente y ve que la URL que arriba donde está la dirección se pone en verde y dice su página es segura, eso le da confianza. Si tu empresa tiene algún tipo de certificación, hay que poner esos sitios de certificación. Si haces algún tipo de producto que está verificado por el Icontec, hay que poner que están verificados por el Icontec o que están respaldados por el Icontec. Si perteneces a algún tipo de asociación internacional, hay que poner el sello en la página O nacional diciendo, también. o nacional, internacional, nacional. Si de pronto tus empleados tienen algún tipo de certificación, hay que decir que es que tienes esa certificación. También hay que decir que si vas a vender productos, decir en tu página en muchos lugares qué tipos de pagos recibes y que sean pagos que sean certificados y también tener páginas, por ejemplo, de términos y condiciones, si tienes algún tipo de producto que se envía, cuáles son tus políticas de envío, eso da mucha confianza cuando la empresa tiene políticas claras, así sean unas políticas un poco restrictivas, el hecho que le digas al cliente de entrada, yo te recibo una devolución si me la haces en 7 días. No indefinidamente, en 7 días, al cliente le da esa tranquilidad de, bueno, si me lo reciben y tengo tanto tiempo para verificarlo o para probarlo. Ese tipo de sellos que se pueden poner en la página son importantes para darle más confianza al cliente.
Como te digo, todo eso es muy, ya muy desde el lado del punto de vista técnico. Todo lo que es bueno es más desde el punto de vista práctico y de estratégico de cómo hacer que el cliente crea en lo que yo vendo. Pero igual en Internet y en todos los sistemas digitales siempre va todo de la mano y todo tiene que ver con todo. Si no tienes una buena estrategia, es difícil que hagas una buena implementación técnica y viceversa. Entonces, sí. Por ejemplo, Snyder nos dice que siempre son, puedo pagar contra entrega. Pues la verdad, el pago contra entrega ya es un tema ahí como de la monetización, del final. Yo soy partidario de pagar contra entrega, o sea, de recibir dinero contra entrega también si yo tuviera un e-commerce. ¿Por qué? Porque es que muchas personas. No todo el mundo tiene tarjeta de débito, no todo el mundo tiene tarjeta de crédito, o no todo el mundo tiene un punto de baloto cerca para ir a pagar. Si a mí eso me permite vender más, listo, bienvenido, yo permitiría hacer eso. Pero hay empresas que no se pueden dar ese lujo, empresas que tengan un retail gigantesco. O sea, imaginemos Amazon recibiendo dinero contra entrega en todos los lugares del mundo. Sería una cosa, pues, absurda siquiera de pensarlo. Entonces depende también mucho de nuevo. Lo que hablaba al principio, depende de tu negocio, depende de la estrategia, depende de tus recursos, depende de una cantidad de elementos. Entonces, nada, e-commerce, siempre pensar primero en la estrategia, pensar en qué es lo que quieres lograr y luego pensar en las plataformas, en cómo se integran, en cuál es mejor, cuál es peor, porque primero va la estrategia. No, no tiene lógica montar un Magento para vender tres libros electrónicos, por ejemplo. No tiene tampoco lógica yo montar un WooCommerce en WordPress para vender todo el inventario de Amazon. Entonces, todo depende. Ya llevamos como 36 minutos aquí de transmisión, aunque nos quedemos un par de segundos. Y yo creo que ya es hora como de que nos vamos despidiendo. Este creo que ha sido el primer de muchos programas que hablaremos de comercio electrónica, de ventas por internet, de transacciones, de cómo ganar dinero y, pues, bueno, específicamente de e-commerce, porque hay mucho de qué hablar, de estrategias, de posicionamiento, de plataformas, de integraciones, de inventarios, de una cantidad de cosas que a todos nos puede servir. Y también hablaremos muy próximamente de algunas herramientas que sirven para ayudar a generar ventas desde las redes sociales. Sé que hablamos bastante, dijimos que las redes sociales no son para vender y no son específicamente para monetizar, pero apoyan las ventas. Tienen una gran labor de apoyo a las ventas y nos empujan la gente a que nos compre. Entonces, también estaremos hablando bastante de integración y de herramientas para redes sociales que nos apoyen las ventas. Esto ha sido todo, muchachos, y les agradezco por su estancia y por su visita y por su tiempo. Nos vemos el próximo martes, 8 p.m. De nuevo, canal de Dacet, Facebook Live en vivo. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego.